Homologado en ciclos formativos de grado superior. Abre convocatoria Obedus para cursos gratuitos dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, para posicionamiento en buscadores, diseño web, desarrollo de aplicaciones con tecnologías web, procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo, creación y gestión de microempresas y gestión contable, entre otros cursos. Zeinmark, estamos en la calle Iturribide 24, Bilbao, y en zeinmark.com. Side of you.
En Bilbao, Bombas sin Borsa. Instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bombas sin Borsa. Más de 40 años a su servicio. Clínica Bilbao, más de 25 años contigo. Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros. Clínica Bilbao, de total confianza. Ilusiones, ¿no? De jugadores que ves, de cosas que trabajas y siempre todos los entrenamientos, todos los partidos sacas conclusiones y bien, lo importante es que no se lesione nadie,
Ayer hicimos mañana y tarde, hoy hemos sumado un partido que los dos han tenido bastante ritmo, el segundo mucha ida y vuelta y el primero ha sido un partido pues contra un equipo de primera división y muy intenso también, y al final es lo que quieres, que se parezca lo máximo estos entrenamientos a la competición para que también veas a jugadores que no suelen jugar habitualmente, ¿no? Sí, de intensidad estamos nosotros siempre bien, ¿no? Creo que el equipo es muy intenso y le da igual jugar amistosos, oficiales, en ese aspecto del comportamiento del equipo nunca he tenido ni una queja. Dos partidos muy diferentes, uno ante un equipo de primera, otro ante un equipo claramente de inferior categoría. ¿Qué te ha gustado más de uno y de otro partido? Bueno, diferentes, ¿no? El primero más duro, ¿no? En cuanto a que ellos también son de primera división y menos ocasiones, ¿no? El segundo, pues bastantes más ocasiones, pero bueno, nos cuesta lo que es finalizar o hacer goles en el último tercio, pues da igual muchas veces que sea contra un equipo de segunda B o de lo que sea, te cuesta mucho materializar, ¿no? Un gol, ¿no? Pues, cuanto más ocasiones tienes, más cerca estás de meter, ¿no? Por ejemplo, el otro día en Liga no tuvimos ocasiones, así es más difícil hacer gol, ¿no? Pero bueno, si tienes, como hoy, muchas ocasiones, al final acabas, por insistencia, acabas haciendo algún gol, ¿no? Eso está claro, que lo que tienes que hacer es llegar y generar, que es lo que buscamos, y seguir sin recibir, ¿no? Que hoy también en 90 minutos no hemos recibido prácticamente ni ocasiones de gol. ¿Hubieses preferido no parar ahora? Claro, cuando vienes de perder un partido lo que quieres es jugar al día siguiente, casi, ¿no? No esperar ni una semana, pero bueno, nos toca el anterior parón, creo que veníamos de ganar a la Real y pues en vez de una semana, 15 días, pues hablando bien del equipo, ¿no? Cuando pierdes y no lo haces bien y no juegas o no haces un buen partido, pues tienes 15 días que toca aguantar y lo que hay que hacer es trabajar como estamos trabajando para intentar mejorar siempre que podamos y siempre con optimismo y pensando ya en el partido de Valladolid, ¿no? Hoy los hemos trasladado aquí, a Derio, donde está la central de Beanfor en Vizcaya, para conocer los muchos productos relacionados con el mundo del descanso que distribuye Beanfor. Y tengo a Irache y Andrea, que entre manos tienen unos productos extraordinarios. Irache, hola. Hola, Eduardo. Como podéis ver, yo tengo nuestra fantástica almohada, la almohada Beanfor, que tanto éxito tiene, que nos va a ayudar a conseguir ese sueño reparador, puesto que va a mantener nuestro cuello y la cabeza perfectamente alineado con la espalda. ¿Y qué es lo que tiene, Andrea? Un cuadrante de colchón. Por decirlo de alguna manera, porque colchón es decir poco, ¿verdad, Eduardo? Estos son sistemas de descanso terapéuticos, los cuales lo que hacen es no ejercer ningún tipo de presión en el cuerpo, porque distribuye todo el peso del cuerpo en la misma superficie sin ejercer esos puntos de presión. Y además, ¿vale?, componen un montón de minerales, los cuales podemos ver aquí dentro un poquito, ¿vale? Esto se puede lavar, lleva viscogel, y son sistemas que, aparte de tener la columna bien colocada, lo que ayuda es, mediante esos minerales, a trabajar un poquito diferentes problemas de salud del día a día. Grandes colchones, grandes almohadas, un mejor descanso con Beanfor. Vamos a proporcionarles el camino para que se acerquen al mundo Beanfor. El teléfono, que es gratuito, y es el 900-51-00-51. Y feliz descanso con Beanfor. Centro homologado en ciclos formativos de grado superior. Abre convocatoria Obedus para cursos gratuitos dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, para posicionamiento en buscadores, diseño web, desarrollo de aplicaciones con tecnologías web, procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo, creación y gestión de microempresas y gestión contable, entre otros cursos. Zeinmark, estamos en la calle Iturribide 24, Bilbao, y en zeinmark.com. En Pedro Salcedo llevamos muchos años vistiendo las casas de los bilbaínos con todas las novedades en ropa de hogar. Pedro Salcedo es tendencia, buena calidad y diseños exclusivos. Amplia variedad de telas para cortinas y bandos, sin olvidarnos de los estilos más modernos, enrollables, estores, panel japonés, cortinas verticales. Déjate aconsejar por nuestros profesionales. Decora en Pedro Salcedo. Estamos en Tendería 23, Casco Viejo, y pedrosalcedo.es.
En Bilbao, Bomba Sin Borsa. Instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bomba Sin Borsa. Más de 40 años a su servicio. Centros Auditivos Audio Group, profesionales amables y cercanos que te realizarán un test de audición gratuito. Te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades, siempre con calidad y al mejor precio del mercado, sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo. Ah, y recuerda, muy importante, puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno. Además, tus audífonos pueden salirte completamente gratis.
Materiales de construcción Buenavista, 1.800 metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurchi, junto a la entrada de la autopista. Alquiler de vehículos, dígame. Una grúa con plataforma aérea. ¿Y eso qué es? Para mañana es imposible. No alquilamos por horas. Weekend Rent, dígame. Sí, cómo no, tomo nota de todo. Sí, también lo tenemos en amarillo. Weekend Rent, pídenos lo imposible. He podido sumar en el partido de hoy. Creo que ha sido un partido muy disputado. Que al final, el Celta lo ha ganado por pequeños detalles, ¿no? Lástima que nosotros no hayamos podido aprovechar ningún detalle de esos para puntuar o sacar el partido adelante. No, bueno, físicamente me he encontrado bien, me he encontrado cómodo en el partido y, bueno, por ese motivo, pues a gusto, ¿no? Lástima que no hayamos podido puntuar. No podemos hablar de preocupación. Lo único que tenemos que hacer es mirar lo que hemos hecho peor que en partidos anteriores con estas dos derrotas, pero preocupación no. Ahora viene una semana de tranquilidad, de mirar lo que hemos hecho bien, lo que no hemos hecho tan bien, y a mirar al siguiente partido con tranquilidad y con trabajo como lo solemos hacer. Bueno, creo que el Celta es un equipo que genera bastante peligro. No creo que haya sido el caso de hoy. Creo que los dos equipos hemos estado mejor defensivamente que ofensivamente. Y como ya he dicho, pues ahora a intentar ver lo que no hemos hecho tan bien como en otros partidos y para adelante. Es normal, ¿no? Es normal que con el inicio que hemos hecho que la gente esté ilusionada, nosotros también. La verdad que estas dos derrotas, los que más jodidos estamos, bueno, somos nosotros, queríamos seguir ahí arriba y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es seguir adelante y no hay otra. Centros Auditivos Audio Group, profesionales amables y cercanos que te realizarán un test de audición gratuito. Te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades, siempre con calidad y al mejor precio del mercado, sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo. Ah, y recuerda, muy importante, puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno. Además, tus audífonos pueden salirte completamente gratis. Sí, bueno, contento por volver al equipo, pero una pena no haber podido ayudar a conseguir al menos un punto. Creo que no ha sido un buen partido, no hemos generado ocasiones. Defensivamente sí que el equipo se le ve más seguro, hacemos un buen trabajo defensivo, pero bueno, quizás ofensivamente nos ha faltado. Bueno, nosotros venimos a ganar, lógicamente. Es verdad que al no crear ocasiones de gol puede dar esa sensación desde fuera, pero nosotros tenemos la idea de ir a por el partido. Es verdad que ni tanto ellos ni nosotros hemos generado muchas ocasiones. El partido ha sido muy disputado en el centro del campo, pero los porteros prácticamente ni han participado. Se define el partido como muchos partidos en esta liga, a balón parado, y bueno, se llevan ellos los tres puntos. Realmente tenía para tirar, pero he escuchado a mis compañeros y he decidido pasar. Erróneamente he tomado mala decisión, tenía que haber tirado. Bueno, al final, lógicamente, hay que hablar de esas cosas cuando no se generan ocasiones o cuando se pierde. Es verdad que no hemos generado ocasiones y va a haber, pues bueno, ese tipo de comentarios o de críticas que las tiene que haber, eso es lógico. Nosotros falta de ambición no hemos tenido nunca, llevamos
mucho tiempo ya jugando y aquí todo el mundo quiere ganar. Cuando no se gana, los más jodidos somos nosotros, eso es así. Entonces, ganar queremos siempre, pero es verdad que al no generar, pues lógicamente va a haber ese tipo de comentarios que son lógicos, por supuesto. Bueno, después del comienzo que habíamos tenido, tan ilusionante, pues lógicamente da un pequeño bajón. Encima ahora pues hay un parón para pensar en los errores que hemos cometido e intentar mejorarlos. No es que se pinche el globo. Bueno, había habido una racha muy positiva y ahora estamos en una racha negativa, dos partidos seguidos perdiendo. Bueno, volveremos después del parón a por los 3 puntos y esa será nuestra idea. En Pedro Salcedo llevamos muchos años vistiendo las casas de los bilbaínos con todas las novedades en ropa de hogar. Pedro Salcedo es tendencia, buena calidad y diseños exclusivos. Amplia variedad de telas para cortinas y bandos, sin olvidarnos de los estilos más modernos, enrollables, estores, panel japonés, cortinas verticales. Déjate aconsejar por nuestros profesionales. Decora en Pedro Salcedo. Estamos en Tendería 23, Casco Viejo y pedrosalcedo.es. Contentos, ¿no? Al margen de los resultados, pues cómo es la dinámica diaria, bueno, están aceptando muy bien esa exigencia que bueno, que va a ser diaria, ¿no? Porque sabemos que están en la antesala del primer equipo, que al final es la base de todo y bueno, de momento la verdad es que contento. Lezama debe ser pues bueno, el núcleo duro
de la base de todas las plantillas del primer equipo. Tenemos ese hándicap de que la gente pues, cada vez incorpora más gente de fuera, cada vez hay más nivel, pero bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Cuanto más mediático, más globalizado sea el fútbol, más auténtico va a ser el Atleti, ¿no? Y mucha culpa de eso pues, lo tiene Lezama. Mis principales objetivos eran, por un lado, que los jugadores fueran lo más competitivos y lo más completos posibles, porque la élite eso demanda, pero bueno, por otro lado también pues, intentar que ellos en ese proceso de formación disfruten del fútbol y disfruten del Atleti, ¿no? Porque al final lo que queremos es fidelizar a esos jugadores para que se sientan muy comprometidos, que no sean solo futbolistas, ¿no? Que bueno, que se sientan parte de la familia. Y bueno, habrá jugadores que puedan afincar en el primer equipo y otros evidentemente no, que serán la mayoría, pero si en ese proceso formativo han disfrutado, se han sentido parte de esta familia y han tenido ese vínculo un poco emocional, pues bueno, también es otro de los objetivos, ¿no? Y sabemos que la alimentación es una parte muy importante, ¿no? para el rendimiento. Al final, bueno, pues Lezama es un centro de alto rendimiento, que queremos que nuestros jugadores sean lo más competitivos posibles y bueno, y ese es una herramienta más, ¿no? que les damos. Evidentemente, cuando les damos esa herramienta de poder dar la posibilidad del comedor para tener ese control también, pues tanto en los desayunos como en las comidas, como en algunas cenas, pues bueno, yo creo que es un paso más, ¿no? El entrenamiento pues también es comer bien, comer limpio, comer a las horas, lo mismo que es el descanso, que es la hidratación, y bueno, yo creo que ellos en esas edades un poco tempranas que se den cuenta que eso también es muy importante para ese proceso del futbolista, para que sea cada vez pues, más profesional, pues bueno, evidentemente es un plus, ¿no? Es una herramienta más que les damos a los jugadores, y no solo esa herramienta, sino para que ellos sean conscientes de la importancia que eso va a tener, no solo en el rendimiento inmediato, sino bueno, pues esa cultura de alimentación que tengan para el resto de su carrera deportiva, ¿no? Asador Mendipe, en las faldas del Paga, en el pulmón de Bilbao, con las mejores vistas. Asador Mendipe, amplios comedores, parking propio, zona de ocio y cocina tradicional con carnes y pescados a la brasa. Asador Mendipe, en las faldas del Paga. We'll be right back.
Restaurante Ganeme. Llega la Navidad. Comidas de empresa, cenas con amigos, encuentros familiares. En el Ganeme tenemos menús a medida, parking gratuito, posibilidad de discoteca para grupos. Elige el Ganeme. Calidad al mejor precio y las mejores chuletas de Vizcaya. El Restaurante Ganeme.